Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Aquí Cristian Ballesteros con una información de última hora, porque la Fast Food acaba de publicar un comunicado de prensa anunciando que Hugo Pérez se va del Salvador, deja de ser nuestro seleccionador. La verdad es que, por un lado, sinceramente tengo que decirlo, estoy triste porque yo siempre he estado en la Hugoneta, he apoyado el proyecto. Es verdad que ya tras esa victoria ante Trinidad y Tobago se hacía prácticamente insostenible, porque era más de un año y 13 partidos sin conocer la victoria, y en ese periplo hemos caído contra rivales que aparentemente no podemos dejar que nos venzcan, como aparte de Trinidad y Tobago, sobre todo Martinica. Y vamos a leer, amigos, ese comunicado de prensa de la Fast Food que dice: el Comité de Normalización de la Federación Salvadoreña de Fútbol, con el apoyo del director de selecciones nacionales, han iniciado las negociaciones con el cuerpo técnico de la selección mayor para dar por finalizada la relación contractual. Estas negociaciones han iniciado esta misma mañana después de analizar diversos aspectos técnicos y deportivos. De forma paralela, el Comité de Normalización y la Dirección de Selecciones Nacionales ya se encuentran estudiando las alternativas de cuerpo técnico para enfrentar los partidos que restan de la Liga de Naciones en el mes de octubre 2023 y para luego afrontar los partidos de clasificación a la Copa Mundial San Salvador 11 de septiembre de 2023. Así que ahí está la noticia ya oficial, amigos. Hugo Pérez deja de ser seleccionador de El Salvador. Desde aquí, y lo digo con la más profunda de las ironías, darle la enhorabuena a todos aquellos que han estado desde el primer momento atacando el proyecto, y me estoy acordando sobre todo de hombres como Lisandro Pol, como Carsten Rivas, como tantas y tantas personas que no han apoyado a Hugo Pérez, no han hecho que el proyecto, que yo creo que era muy bonito, que tenía en mente, se pudiera llevar a cabo. Nos han puesto obstáculos desde todos los estamentos, desde la Liga Nacional del Salvador, los propietarios de los clubes, incluso la propia federación en su día con Hugo Carrillo también, con miles de trabas para dejar trabajar como correspondía a este equipo de trabajo, que hoy ya ha visto cómo no había ninguna solución posible. Es verdad que sí que el ciclo de Hugo Pérez se había terminado, y yo creo que lo que hace ahora mismo Humberto Sáenz, el presidente de la Fast Food, es decir: bueno, todavía quizá podemos estar a tiempo de reaccionar, porque al final, aunque qué duda cabe que era bastante ilusionante poder haber jugado la Copa América con países como Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, etcétera, pero no olvidemos que el gran objetivo es estar en el Mundial de 2026, donde tenemos una oportunidad única, histórica, porque evidentemente las plazas de Estados Unidos, Canadá y México van a abrir un abanico de posibilidades para que estemos nosotros con El Salvador, Jamaica, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, etcétera, etcétera. Y todavía estamos a tiempo de esa misión. Es verdad que había que encauzar el rumbo, y yo desde aquí agradecerle a Hugo, porque insisto, me ha parecido que ha intentado hacer las cosas bien, no lo han dejado por unas razones o por otras. Es verdad que no se puede cambiar toda la estructura del fútbol salvadoreño, él ha estado 2 años intentándolo, no le ha sido posible, y ahora solo queda, para empezar, que venga un hombre capacitado, que le den poderes para que esos cambios que ya se están llevando a cabo se puedan no solo consolidar, sino que llevar mucho más allá, porque ahora mismo, amigos, El Salvador está en una situación crítica, límite. Aquí, en las próximas horas, es posible que nos juguemos el futuro de nuestras opciones, de algo que puede ser un sueño, amigos, y yo ya sabéis que soy español, estoy aquí en España, pero me siento un salvadoreño más, y que lo vivo con esa ilusión de que El Salvador pudiera regresar a un mundial. No se nos puede escapar, por favor, los dirigentes, que se piensen muy bien a quién quieren traer, que no traigan a cualquiera, que haya un proyecto sólido y sobre todo que se haga lo necesario para que se le den las herramientas. Insisto, me da muchísima pena por Hugo y le mando desde aquí un abrazo fuerte, no lo debe estar pasando bien. Está claro que Hugo también ha cometido sus errores, pero creo que ha sido en general bastante honesto, que ha tenido una idea de trabajo, que la ha intentado llevar a cabo, que empezó con muy buen pie, su andadura con la selecta, pero que hoy ya no se ha podido hacer absolutamente nada para que este proyecto continuase su curso. Así que, amigos, sobre todo me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios.
qué os parece esta noticia, a quién creéis que se podría elegir como candidato a ser el próximo seleccionador del Salvador y sobre todo si creéis que estamos a tiempo de conseguir ese objetivo de estar en el Mundial. Puede que hoy parezca una utopía, pero todavía queda mucho camino por delante. Estamos a tiempo. Lo bueno del fútbol es eso, que de un día para otro pueden cambiar muchas cosas y aunque las estructuras no sean buenas, pero imaginaos que ahora llega un buen seleccionador. Por lo que sea, se le dan bien las cosas, empieza ganando los tres primeros partidos, empieza una inercia positiva, todos se unen, nos creemos que ese sueño es realmente factible y no me parece ni mucho menos tan descabellado que podamos estar sonriendo de aquí a poco tiempo. Así que amigos, os mando un abrazo enorme, mucha fuerza a todos, nos vemos en el próximo vídeo y Forza Selecta.